En este tema porque es el río más importante de Colombia y no es solo por su extensión, sino también por la riqueza económica de las tierras que comprende. Nuestros indígenas lo llaman Yumba, río amigo. El río Matane no pertenece a los centros hídricos. Los centros hídricos son aquellos puntos en las montañas donde nacen ríos. El más grande es el macizo colombiano, también conocido como el nudo de Amaguer. Ahí es donde nace el río Magdalena. Los centros hídricos provienen de la hidrología colombiana. Nuestro país está en uno de los puestos, en los principales puestos a nivel mundial. De los aterrados humanos depende que se queden en estos puestos, en este puesto privilegiado. Características del río Magdalena: nacimiento. Nace en la laguna del Magdalena, en el páramo de las Papas, en el macizo colombiano, a 3.685 metros de altitud, longitud. Es de sur a norte de 1.558, de los cuales son navegables 1.290 interrumpidos en el salto de barco. Afuente, recibe más de 500 afuentes y más de 5.000 arroyos y quebrantes. El río Cauca es el más importante afluente. Puertos. Su principal puerto es Barranquilla, en el Atlántico. En Boca Dura, desde Boca, en Amazonas de Ceniza y en Cartagena, en el Canal del Dique. El río Magdalena se diferencia del río Cauca por su longitud. El Magdalena tiene más de 200 kilómetros de ventaja al río Cauca en longitud. El Magdalena tiene casi el doble que el río Cauca. Nacimiento. Los dos nacen en el macizo colombiano, solo que en Magdalena, en las lagunas de Magdalena, y en Cauca, en lagunas del Güey. Ancho de su bocadura. En Magdalena tiene más de 226 metros de ancho que el río Cauca. Se clasifica según su recorrido. Magdalena Alto es de allí su nacimiento hasta el departamento de Tolima. Magdalena Medio es de La Dorada hasta San Pablo. Y Magdalena Bajo, desde el banco de Magdalena hasta su desembocadura en Barranquilla. Este es mi meta y me toca sentar muchas gracias.